alle ham sri guru sri jyotam pad ¿Qué es un Guru? Al oír la palabra Guru, tenemos la tendencia a pensar en una imagen caricaturesca un anciano de aspecto extraño, con una barba larga e hilachosa, y un hábito vaporoso, que medita en verdades esotéricas distantes, o pensamos en un estafador cósmico, que trata de aprovecharse de la credulidad espiritual de jóvenes buscadores. Pero ¿qué es verdaderamente un gurú? ¿Qué sabe él que nosotros no sepamos? ¿Cómo nos ilumina? Shila Prabhupada nos da algunas reveladoras respuestas en una conversación realizada en Inglaterra en 1973. O maquiana ti Mirandasya, Gyanan Jana Chaksurun militan yena maha. Yo nací en la más oscura ignorancia. Y mi Guru, mi Maestro Espiritual, abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. La palabra aguiana significa ignorancia u oscuridad. Si todas las luces de esta habitación se apagaran al instante, no podríamos distinguir dónde nos encontramos sentados nosotros ni los demás todo se volvería confuso. En forma similar, en este mundo material, que es un mundo de tamas, nos encontramos todos a oscuras. Tamas o timirá significa oscuridad. Este mundo material es oscuro, y por lo tanto necesita de la luz del sol o de la luna para la iluminación. Sin embargo, hay otro mundo, un mundo espiritual, que se encuentra más allá de esta oscuridad. Ese mundo lo describe Shri Krishna en el Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 6. Natad Suryo Tad Esa morada mía. No está iluminada por el sol ni la luna, ni por la electricidad. Aquel que llega a ella nunca regresa a este mundo material. La misión del Guru consiste en llevar a sus discípulos de la oscuridad a la luz. Actualmente, todo el mundo está sufriendo debido a la ignorancia, de la misma manera en que uno se contagia de alguna enfermedad debido a la ignorancia. Si uno no conoce los principios de higiene, no sabrá qué cosas pueden contaminarlo. Por lo tanto, debido a la ignorancia, ocurre la infección, y por ello padecemos de una enfermedad. Un criminal puede que diga, yo no conocía las leyes, mas no se le excusará si comete un crimen. La ignorancia no es excusa, en forma similar, un niño, al no saber que el fuego quema, tocará el fuego. El fuego no piensa. Este es un niño, y él no sabe que yo quemo. No, no hay excusa. Así como hay leyes estatales, también hay estrictas leyes de la naturaleza, y esas leyes habrán de actuar a pesar de que nosotros las ignoremos. Si hacemos algo errado debido a la ignorancia, Hemos de sufrir. Así es la ley. Si violamos la ley, bien sea una ley estatal o una ley de la naturaleza, nos arriesgamos a sufrir. La misión del Guru consiste en procurar que ningún ser humano sufra en este mundo material. Nadie puede afirmar que no está sufriendo. No es posible. En este mundo material hay tres clases de sufrimientos: adiátmica, adibáutica y adidaíbica. Son sufrimientos que surgen del cuerpo material y de la mente material, de otras entidades vivientes y de las fuerzas de la naturaleza. Puede que suframos de angustia mental, o puede que suframos debido a otras entidades vivientes, hormigas, mosquitos o moscas, o puede que suframos debido a algún poder superior. Puede que no haya lluvias, o que haya una inundación. Puede que haya excesivo calor o excesivo frío. La naturaleza impone muchísimos tipos de sufrimientos. Así que hay tres tipos de sufrimientos dentro del mundo material, y todo el mundo está sufriendo de uno, dos o tres de ellos. Nadie puede decir que está completamente libre del sufrimiento. Pudiéramos entonces preguntar, ¿Por qué sufre la entidad viviente? La respuesta es, por ignorancia. Ella no piensa. Estoy cometiendo errores y llevando una vida pecaminosa, por eso estoy sufriendo. En consecuencia, la primera tarea del gurú consiste en rescatar a su discípulo de esa ignorancia. Nosotros enviamos a nuestros hijos al colegio para salvarlos del sufrimiento. Si nuestros hijos no reciben educación, tememos que hayan de sufrir en el futuro. El guru ve que el sufrimiento se debe a la ignorancia, la cual se asemeja a la oscuridad. ¿Cómo puede salvarse alguien que está a oscuras? Mediante la luz. El guru toma la antorcha del conocimiento y la presenta ante la entidad viviente que está envuelta en la oscuridad. Ese conocimiento la libra de los sufrimientos ocasionados por la oscuridad de la ignorancia uno pudiera preguntar si el guru es absolutamente necesario los vedas nos informan que sí lo es tad vigyanartam sagurun triam brahmanishtam el mundakupanishad 1 2 12 los Vedas nos ordenan que busquemos a un Guru, en verdad, dicen que busquemos a el Guru, no solo a un Guru. El Guru es uno, pues aparece en la sucesión disipular. Lo que Vyasadeva y Krishna enseñaron hace cinco mil años también se está enseñando ahora. No hay diferencias entre las dos instrucciones. Si bien cientos y miles de acharyas, han ido y venido, el mensaje es uno. El Guru verdadero no puede ser múltiple, pues él no habla diferente de sus predecesores. Algunos maestros espirituales dicen: Opino que debes hacer esto, pero el que hable así no es un Guru. Esos supuestos Gurus son sencillamente unos sinvergüenzas. El Guru genuino tiene sólo una opinión, y esa es la opinión expresada por Krishna, Vyasadeva, Narada, Arjuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu y los Goswamis. Hace cinco mil años, el señor Sri Krishna habló el Bhagavad Gita, y Vyasadeva lo puso por escrito. Srila Vyasadeva no dijo, esta es mi opinión, más bien escribió, Sri Bhagavan es decir, la Suprema Personalidad de Dios dice todo lo que Vyasadeva escribió lo habló originalmente la suprema personalidad de Dios. Srila Vyasadeva no dio su propia opinión. Por consiguiente, Srila Vyasadeva es un gurú. Él no interpreta erróneamente las palabras de Krishna, sino que las transmite exactamente como se hablaron. Si enviamos un telegrama, la persona que lo entrega no tiene que corregirlo redactarlo ni añadirle nada simplemente lo presenta esa es la tarea del guru puede que el guru sea esta persona o aquella pero el mensaje es el mismo por lo tanto se dice que guru es uno en la sucesión discipular encontramos únicamente la repetición de un mismo tema en el Bhagavad Gita 9.34, Sri Krishna dice, Manmana Yuktaivan Admanan Ocupa siempre tu mente en pensar en mí. Conviértete en mi devoto. Ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, Vendrás a mí con toda seguridad. Estas mismas instrucciones fueron reiteradas por todos los Acharyas, tales como Ramanuja Acharya, Acharya y Chaitanya Mahaprabhu. Los Seigoswamis también transmitieron el mismo mensaje, y nosotros estamos simplemente siguiendo sus pasos. No hay diferencia. No interpretamos las palabras de Krishna diciendo yo opino que el campo de batalla de Kurukshetra representa el cuerpo humano. Semejantes interpretaciones son presentadas por sinvergüenzas. En el mundo hay muchos gurus sinvergüenzas que dan sus propias opiniones, pero podemos desafiar a cualquier sinvergüenza. Un guru sinvergüenza puede que diga: Yo soy Dios, o Todos somos Dios. Muy bien, pero debemos averiguar en el diccionario. ¿Cuál es el significado de Dios? Por lo general, un diccionario nos dirá que la palabra Dios indica al ser supremo. En consecuencia, podemos preguntarle a dicho guru: ¿Es usted el ser supremo? Si él no puede entender esto, entonces debemos decirle el significado de supremo. Cualquier diccionario nos informará que supremo significa la máxima autoridad. Luego, podemos preguntarle ¿Es usted la máxima autoridad? Semejante guru sin vergüenza, a pesar de que declara ser Dios, no puede responder una pregunta de esa índole. Dios es el Ser Supremo y la máxima autoridad. Nadie es igual a Él ni superior a Él. No obstante, hay muchos gurus dioses, muchos sinvergüenzas, que declaran ser el Supremo. Sinvergüenzas tales como esos no pueden ayudarnos a escapar de la oscuridad de la existencia material. Ellos no pueden iluminar nuestra oscuridad con la antorcha del conocimiento espiritual. El Guru genuino sencillamente presentará lo que dice en las escrituras genuina el Guru Supremo, Dios. Un guru no puede cambiar el mensaje de la sucesión disipular. Tenemos que entender que no podemos llevar a cabo una investigación para encontrar la verdad absoluta. El propio Chaitanya Mahaprabhu dijo: Mi guru Maharaj, mi maestro espiritual, me consideró un gran tonto. Aquel que no se presenta más que como un gran tonto ante su guru, es a su vez un guru. Sin embargo, si uno dice estoy tan adelantado que puedo hablar mejor que mi guru es simplemente un sinvergüenza En el Bhagavad Gita capítulo 4 texto 2 Sri Krishna dice Evam parampara praptam y vidu parantapa esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular y en esta forma la comprendieron los reyes santos, pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por eso la ciencia tal como es parece estar perdida. tener un gurú no es sólo una moda aquel que con seriedad busca entender. La vida espiritual necesita de un guru. El guru es una cuestión de necesidad, ya que uno debe buscar con mucha seriedad entender la vida espiritual, a Dios, la acción correcta y la relación de uno con Dios. Cuando buscamos con mucha seriedad entender estos temas, necesitamos de un guru. No debemos ir a un guru. Solo porque esté de moda por los momentos debe haber entrega, ya que sin esta no podemos aprender nada. Si vamos a un guru simplemente para desafiarlo, no aprenderemos nada. Hemos de aceptar al guru tal como Arjuna aceptó a su guru, el propio Sri Krishna. Karpanya dosopahata swabha, prichamito andar masamudacheta. Ahora estoy confuso acerca de mi deber y a causa de mi flaqueza he perdido toda compostura. En esta condición te pido que me digas claramente lo que es mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. El Bhagavad Gita capítulo 2 texto 7. Ese es el proceso por el que se acepta a un guru. El guru es el representante de Krishna, el representante de los acharyas anteriores. Krishna dice que todos los acharyas son sus representantes. Por lo tanto, al guru se le debe ofrecer el mismo respeto que uno le ofreciera a Dios. Como Vishmanata Chakravarti Thakur dice en sus oraciones al Maestro Espiritual. Y así Prasadad, bhagavad Prasadha, por la misericordia del Maestro Espiritual, uno recibe la bendición de Krishna. Así pues, si nos entregamos al Guru genuino, nos entregamos a Dios. Dios acepta nuestra entrega al Guru. En el Bhagavad Gita 1866. Krishna instruye lo siguiente: Sarva dharma paritajja, saranam braja, antwan sarva Papebyo moksha isyami ma sucha. Abandona todas las variedades de religión y tan solo entrégate a mí. Yo te libraré de toda reacción pecaminosa. No temas. Puede que alguien arguya, ¿dónde está Krishna? Me entregaré a él. Mas no, el proceso consiste en que primero nos entregamos al representante de Krishna, luego nos entregamos a Krishna. Por lo tanto se dice, Sakshat Darit asamastasastray el Guru es prácticamente como Dios. Cuando le ofrecemos respetos al Guru, le estamos ofreciendo respetos a Dios. Como estamos tratando de estar conscientes de Dios, es necesario que aprendamos a ofrecerle respetos a Dios a través del representante de Dios. En todos los yastras se dice que el guru es prácticamente como Dios, pero el guru nunca dice yo soy Dios. Es deber del discípulo ofrecerle respeto al guru tal como le ofrece respeto a Dios, pero el guru nunca piensa. Mis discípulos me están ofreciendo el mismo respeto que le ofrecen a Dios, por lo tanto me he vuelto Dios. Tan pronto como piensa así se vuelve un perro en vez de Dios. En consecuencia, Vishwanatha Chakravarti dice: praburia ya e Puesto que el Guru es el servidor más íntimo de Dios, se le ofrece el mismo respeto que le ofrecemos a Dios. Dios es siempre Dios. Guru es siempre Guru. Como cuestión de etiqueta, Dios es el Dios que ha de ser adorado, y el Guru es el Dios adorador. Seba Ka Bhagavam. Por consiguiente, al Guru se le da el título de Prabhupada. La palabra Prabhu significa Señor, y Pada significa posición. Así pues, Prabhupada significa... Aquel que ha adoptado la posición del Señor, esto es lo mismo que Sajjadarid Ben Sólo Solo si buscamos con mucha seriedad entender la ciencia de Dios, se necesita de un Guru. No debemos tratar de tener un Guru como cuestión de moda. Aquel que ha aceptado a un Guru habla inteligentemente, nunca habla tonterías. Ese es el signo. De haber aceptado a un Guru genuino. Desde luego que hemos de ofrecerle todo respeto al Maestro Espiritual, pero también debemos recordar cómo llevar a cabo sus órdenes. En el Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 34, el propio Sri Krishna nos dice cuál es el método para buscar y acercarse al Guru se vaya tan solo trata de aprender la verdad, acercándote a un maestro espiritual, hazle preguntas en forma sumisa y préstale servicio a él el alma autorrealizada puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. El primer proceso es el de la entrega. Tenemos que encontrar a una persona excelsa y entregarnos voluntariamente a ella. Los yastras ordenan que antes de que aceptemos a un guru debemos estudiarlo cuidadosamente para averiguar si podemos entregarnos a él. No debemos aceptar a un guru repentinamente por fanatismo. Eso es muy peligroso. El guru también debe estudiar a la persona que quiere volverse su discípula para ver si es apta. Esa es la forma en que se establece una relación entre el gurú y el discípulo. Todo está previsto, pero debemos emprender el proceso con seriedad. Entonces podremos ser entrenados para convertirnos en discípulos genuinos. Primero, tenemos que encontrar a un gurú genuino, establecer nuestra relación con él y actuar como corresponde. Así, nuestra vida logrará el éxito, pues el guru puede iluminar al discípulo sincero que se encuentra a oscuras. Todo el mundo nace sin vergüenza y tonto. Si nacemos eruditos, ¿por qué tenemos que ir a la escuela? Si no cultivamos conocimiento, no seremos más que animales. Un animal puede que diga que no hay necesidad de libros, y que se ha vuelto un guru. Pero, ¿cómo puede alguien obtener conocimiento sin el estudio de libros autoritativos de ciencia y filosofía? Los gurus sinvergüenzas tratan de evitar estas cosas. Tenemos que entender que todos nacemos sinvergüenzas y tontos, y que tenemos que ser iluminados, tenemos que recibir conocimiento para que nuestras vidas se vuelvan perfectas. Si no perfeccionamos nuestras vidas, quedamos derrotados. ¿Qué derrota es esa? La lucha por la existencia. Estamos tratando de obtener una vida mejor, de alcanzar una posición superior. Y para ello estamos luchando muy arduamente. Pero no sabemos qué es en verdad una posición superior. Sea cual sea la posición que tengamos en este mundo material, tendremos que abandonarla. Puede que tengamos una posición buena o una posición mala. De todas formas, no podemos quedarnos aquí. Puede que ganemos millones de pesos y pensemos, ahora me encuentro en una buena posición. Pero un poco de disentería o cólera terminará nuestra posición. Si el banco quiebra, nuestra posición desaparece. Así que, de hecho, no hay ninguna posición buena, en este mundo material. Es una farsa. Aquellos que tratan de alcanzar una posición mejor en el mundo material, finalmente son derrotados debido a que no existe ninguna posición mejor. El Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 26, dice cuál es la mejor posición: Mancha <music> yo vi Bhakti yogena Sagunansa brahma y kalpate. Aquel que se dedica a las actividades espirituales del servicio devocional puro trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y es elevado al plano espiritual. ¿Existe acaso alguna ciencia que nos dé el conocimiento por el cual podemos volvernos inmortales? Sí. Podemos volvernos inmortales, pero no en el sentido material. No podemos recibir ese conocimiento en las supuestas universidades. Sin embargo, existe un conocimiento en las escrituras védicas mediante el cual podemos volvernos inmortales. Esa inmortalidad es nuestra mejor posición. Ni más nacimiento, ni más muerte, ni más vejez, ni más enfermedades. Así pues, el Guru asume una responsabilidad muy grande. Él tiene que guiar a su discípulo y capacitarlo para que se vuelva un candidato merecedor de la posición perfecta, la inmortalidad. El Guru debe ser competente para conducir a su discípulo de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. param vijayate sripe snasam evi tanam ek darsanam arjanam ava maha dava ar nisvapanam